For today, we have the topic title, the message title Be careful with mani manipulative people. Cuidado con las personas manipuladoras. Be careful with manipulative people. Uh, for the last couple of weeks, we've been in Genesis 24. I won't be talking about Genesis 24 today. Las últimas semanas hemos estado hablando acerca de Génesis 24, y esta semana no voy a hablar de Génesis 24. I feel tempted to go again to Jacob's story. Me sentí tentado a ir de nuevo a la historia de Jacob. But recently uh, I preached a couple of times from that topic. Pero recientemente he predicado acerca de ese tema. We were saying silence Laban last week. Decíamos silencio larván la semana pasada. And um, It seems that when Jacob uh, with the help of his mother trick his brother and dad he has to go to Laban. Y Jacob con la ayuda de, de su madre engaña a su hermano, engaña a su padre y tiene que terminar en las manos de Labán. And we don't talk about Laban, y no hablamos de de Labán. Um Lehman, a manipulative guy. Lavan un tipo manipulador. Is there a synonym shorter that I could use instead of manipulative that you could recommend? me? ¿Hay algún sinónimo en vez de manipulador que me puedan recomendar? Any suggestion? I will accept it. ¿El que sugerencia la voy a aceptar? It's kind of... Deceptive. you when know it's but it's it's yeah it's different somehow mm. huh con uh, con a con artist i'll stick with manipulative manipulative that's hard for me, I'm gonna gonna for me. <laughs> you controlling people scheming controlling people? <laughs> <laughs> manipulative <laughs> Manipulative, manipulative, hard. English is hard. <laughs> manipulative. Okay, that's 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 the new challenge for me this year. Es el nuevo reto para mí este año. Por alguna razón, lo puedo decir mejor en spanish Por alguna razón lo puedo decir mejor en español. <laughs> Manipulador. Manipulador o manipuladora. Mani manipulative. Lord help me. <laughs> Señor, ayúdame. My starting point I have it here, mi punto de partida lo tengo aquí Titus 1 11. Tito 1 11. They must be silenced because they are turning whole families away from the truth by their false teaching. and they do it only for money hay que callarlos porque con su falsa enseñanza alejan a las familias enteras de la verdad y solo lo hacen por dinero who are those that must be silenced quienes son esos que deben ser silenciados precisely the manipulative Manipular, eso <laughs> that Yeah. The manipulative. Oh my goodness. Qué título. Manipulative. La gente manipuladora. What I better ask, if I, if, I, if I ask you to say that word instead of me, we will do it that way today. Vamos a hacerlo así de esa manera. Yo le digo que digan ustedes la palabra. In the scripture, not only Laban has this way of living. In la escritura no solamente el tiene esta forma de vivir. there are many people that we see somehow some way have an encounter with the lord or with the man of god. vemos gente que tienen un encuentro con dios o con los hombres de dios. that they have this kind of behavior. que ellos tienen este tipo de conducta. i would say that for one reason or the other they show this and the scripture is clearly showing this. Por alguna razón u otra, ellos muestran esta característica y la Biblia claramente muestra esta característica. In the Old Testament, it was not common to mention it was demon possessed. En el Antiguo Testamento no era común mencionar que estaba endemoniado. But in the New Testament, we can clearly see the source of things. Pero en el Nuevo Testamento podemos ver la fuente de las cosas. If it's from God, if it's from man, if it's from the enemy, si es de Dios, si es de los hombres o si es del enemigo. And we see few uh, situations. Y vemos algunas situaciones. Ananias, Ananias and Zephira. Ananias y zafira They tried to manipulate. They tried to manipulate. Ellos intentaron manipular the apostles. They're trying to look good among the community. Ellos trataron de verse bien en la comunidad they have their own property they sold the property but they say that they were bringing the whole amount of the value of the property but at the end it was just a portion of it not the whole thing ellos venden su propiedad y acuerdan decir que están trayendo como ofrenda el valor de toda la propiedad pero al final ese no era el valor completo de apóstol peter el apóstol pedro He said to them, under the guidance of the Holy Spirit, le dice, bajo la del Espíritu Santo, why you try to deceive us or deceive the Holy Spirit? It's not men that you are deceived, trying to deceive, is the Holy Spirit that you are trying to deceive. No es a los hombres a los que quieres engañar, es al Espíritu Santo que quieres engañar. Trying to impress, tratando de impresionar. trying to manipulate the circumstances, tratando de manipular las circunstancias. So they both perish right there in front of the apostles. Así que ellos, los dos cayeron muertos frente a los apóstoles. Another person. And in that case, it doesn't mention what the source was behind them. Y en ese caso no menciona cuál fue la fuente detrás de ellos. But in another situation, pero en otra situación, There's the apostle Paul and there's a a woman with divination demon in her. Entonces está el apóstol Pablo en otro lugar y hay una muchacha que tiene un espíritu de adivinación en ella. Basically, she's saying the truth about the man of God. Básicamente ella está diciendo la verdad acerca del hombre de Dios. But what was the source of that affirmation? Pero cuál era la fuente de esa afirmación? We were talking about the gathering earlier today at Sunday School. Hablábamos acerca de, del gadareno, legion specifically. Hablábamos de la legión específicamente en la escuela dominical. What happened? ¿Qué pasó? When Jesus had the encounter with that, with that man, demon possessed by a legion. ¿Qué pasó cuando Jesús tuvo el encuentro con este hombre que tuvo, eh, la, estaba poseído por una legión? Oh, you're the son of the most high God. Eres el hijo del, del altísimo what was the answer of Jesus oh yes you, I'm agree with you no that was not the answer cuál fue la respuesta de Jesús oh si sí, estoy de acuerdo contigo no claro que no su respuesta was to silence him su respuesta fue silenciarlo and some people under the enemy influence they will say the truth y muchas personas bajo la influencia del enemigo van a decir la verdad And you may be confused with their affirmation. Y usted puede confundirse con sus afirmaciones. But they are trying to manipulate you. Pero ellos están tratando de manipularlo. They are trying to destroy you. Ellos están tratando de destruirle. Because their source is not God. Porque su fuente no es Dios. Every time the source is not God, something may not be right. Cada vez que la fuente no es Dios, algo puede ser que no esté correctamente. We have our own being, nosotros tenemos nuestro propio ser. We are able to reason things, somos capaces de razonar algunas cosas. But in that reasoning, pero en ese razonamiento, sometimes, or most of the time, the enemy is trying to introduce their, his ideas. Pero muchas veces el enemigo está tratando de introducir sus ideas. The thing is that the enemy speaks in a way, and his demons, el caso es que el diablo habla de tal forma, y sus demonios, da We may get to be confused, que nosotros podríamos llegar a ser confundidos, and thinking that we are talking to ourselves. Y pensar que nos estamos hablando a nosotros mismos. Usually, that conversation that we have in our head, usualmente esa conversación que tenemos en nuestra cabeza. How would I do this, for example? ¿Cómo haría esto, por ejemplo? And you start talking with yourself. Usted comienza a hablarse con usted mismo. Okay, I will, I will move this like this or like that. Recently, I, I've been painting. diario recientemente he estado pintando en el, en, en el ático y usted se puede llegar a, pre, a preguntar cómo hago esto cómo hago aquello Okay, let me see how I'm going to paint these walls déjame ver cómo voy a pintar estas paredes what should be the first thing that I should do what debe ser la primera cosa que debo hacer you start a conversation with yourself usted comienza una conversación con usted mismo so you can have an action para usted tomar una acción that's a something basic something That anyone could do, eso es algo básico, cualquier, cualquier persona lo puede hacer. But those key things of our lives, pero esas cosas claves de nuestra vida, those things that are determined to go one way or the other, esas cosas que son determinantes para ir de un punto o al otro, important decisions of life, decisiones importantes de la vida, a matter of life and death, un asunto de vida o de muerte. There are people that um, have defined. Hay personas que han uh, definido the self-suggestion. Is that a word in English? La autosugestión. How you use autosugestión in English? Help me translate. ¿Cómo dicen autosugestión? Google Translate, someone please. You huh? Self-reasoning. Self-reasoning. La autosugestión. Self-reasoning. Ok. When you make yourself do something or convince yourself about something. Cuando usted hace que usted mismo haga algo o se convenza de algo. Self-reasoning in English. Auto Autorazonamiento. Autosugestión. When you are making, when you are proposing to someone, let's do it this and let's do it this way. Cuando usted le está proponiendo a alguien, hagamos esto y hagámoslo de y hagámoslo de esta manera. You are suggesting to that person how to proceed. Usted le está diciendo a alguien cómo proceder. So self-reasoning, así que el, la auto razonamiento o autosugestión. You tell yourself, okay, we are like this, but we could be like this. Estamos así, pero podemos estar así. You know? Sometimes, let's say, I have a jingle. Digamos que tengo una meta de gimnasio. You know? And I say, okay, I need to cheer up myself. I'm reasoning with my mood to be moved to do exercise. Me estoy. Eh, autosugestionando, me estoy animando para hacer ejercicio. I'm not into much exercise. You can see. <laughs> Yo no me gusta mucho hacer ejercicio. Usted puede darse cuenta. So, I have to self-reason with myself. Así que tengo que razonar conmigo mismo into go into exercise en hacer ejercicio. That's healthy. That's good. Eso es saludable. Eso es bueno. But, What about those things that are not healthy, that are not good? ¿Pero qué tal esas cosas que no son saludables, que no son buenas? What are those kind of thoughts? ¿Cuáles son esas clases de pensamientos? Daliros to go to the wrong place, que nos, le, nos guían a ir al sitio equivocado. Self-destruction, self-pity, autodestrucción, auto, um, tener pena propia, tenerse pena a sí mismo. The enemy constantly talking to our minds. El enemigo mm hablándonos -hmm. constantemente a nuestra mente. Ah? Feel sorry for yourself. Sentirse mal por sí mismo. The enemy behind the scene guiding us to the wrong place. El enemigo detrás de la escena guiándonos a el lugar equivocado. In the Old Testament, there's the case in First King 13. And that will be the center of this message. First King 13 will be the center of this message. Primera de Reyes 13 va a ser el centro de este mensaje. There are, in this story, three main characters. En esta, en esta historia hay tres personajes principales. The young prophet, or the young man of God, el profeta joven, o el, prof, o el hombre de Dios joven, and the old man of God, y el ya hombre de Dios en edad avanzada. Also, there's a king, y también hay un rey aquí. The prophet denounces Jeroboam. El profeta denuncia a Jeroboam. At the Lord's command, a man of God from Judah went to Bethel, arriving there just as Jeroboam was approaching the altar to burn incense. Por mandato del Señor, un hombre de Dios de la región de Judá fue a Betel y llegó en el momento que Jeroboam se acercaba al altar para quemar incienso. This King, first kings 13, primera de reyes 13. Just after Samuel. Um, This king was a horrible king. Este rey era un rey horrible. And right there, verse 2. Y ahí mismo, versículo 2. Then all the Lord's command, he shouted. Then at the Lord's command, he shouted, O altar, altar. Let me put this lower. O altar, altar. This is what the Lord says a child named Josiah will be born into the dynasty of David on you he will sacrifice the priests from the pagan shrines who come here to burn incense and human bones will be burned in you luego por mandato del señor el hombre de dios gritó oh altar altar esto dice el señor en la dinastía de david nacerá un niño llamado josías quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos que vienen aquí a quemar incienso y sobre ti se quemarán huesos humanos. En this altar, in this region, en este altar en esta región, not by the Jews, no por los judíos, but those that were around them, pero aquellos que estaban alrededor de él, They had this pagan um, Ellos tenían esta costumbre pagana. So here the man of God is coming with a word from God. Aquí viene el hombre de Dios con una palabra de Dios. He has an important message. Él tiene un mensaje importante. He has delivered the message to the person. Él le ha dado el mensaje a la persona. So it says here, así que dice aquí, that same day the man of God gave a sign to prove his message. He said The Lord has promised to give this sign. This altar, altar, will split apart and its ashes will be poured out on the ground. Ese mismo día el hombre de Dios dio una señal para demostrar que su mensaje era verdadero y dijo, "El Señor ha prometido dar una señal. Este altar se partirá en dos y sus cenizas se derramarán en el suelo." Here this man is bringing a message. Aquí este hombre está trayendo un mensaje. And one day we receive a message of repentance. Y un día nosotros recibimos un mensaje de arrepentimiento. We were like any other being out there in our life of sin. Nosotros estábamos allá afuera como cualquier otro ser en nuestra vida de pecado. But one day we received the good news. Pero un día recibimos la buenas noticia. Jesus Christ. Died at the cross for the forgiveness of our sins. Jesucristo murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. And our reaction was I want Jesus in my heart. Y nuestra reacción fue yo quiero a Cristo en mi corazón. I want to change that life of sin. Yo quiero cambiar esa vida de pecado. I want to live for the Lord. Yo quiero vivir para el Señor. A prophetic word was given to us. Una palabra profética fue dada a nosotros. And we received it with goodness, with gladness. La recibimos con, con, con bondad, con alegría. Since then, our life has changed. Desde ahí nuestra vida ha cambiado. But how many others, the man of God, the woman of God, go to them and tell them, repent of your sins? Pero ¿cuántos otros? va el hombre de Dios la mujer de Dios y le dice arrepiéntete de tu pecado How do they react? ¿Cómo reaccionan ellos? Probably like this Probablemente como este hombre aquí. He has received a warning. Él ha recibido un warning. una advertencia. Él ha recibido una advertencia. but he didn't pay attention to the warning. but no le puso atención a la advertencia. this man is displaying power. este hombre está desprendiendo poder, está mostrando poder. when king jeroboam heard the man of god speaking against the altar of bethel, he pointed at him and shouted, seize that man! but instantly the king's hand became paralyzed in that position and he couldn't pull it back. Cuando Jeroboam oyó al hombre de Dios hablar contra el altar de Betel, el rey lo señaló con el dedo y gritó: "Detengan a ese hombre", pero al instante la mano del rey se paralizó en esa posición y no podía moverla. Imagine you go out there on the streets. Let's go and preach the gospel. Imagínese, vamos para la calle a predicar el evangelio. Anyone who have a, who will have a bad behavior just Them. <laughs> like this guy here. Vamos a la calle y aquel que tenga una actitud mala, vamos a frisarlo como este aquí, en el nombre de Jesús. You gotta feel, be filled with the power of the Holy Spirit. Usted tiene que estar lleno del poder del Espíritu Santo. This man was filled with the power of the Holy Spirit. Este hombre estaba lleno del poder del Espíritu Santo. More than that, he has an order from God. Él tenía una orden de parte de Dios on what to do When he get to the king, ¿en qué hacer cuando llegara a este rey? The the king cried out to the man of God, please ask the Lord your God to restore my hand again. So the man of God prayed to the Lord, and the king's hand was restored, and he could move it again. Entonces el rey clamó al hombre de Dios, te ruego que le pidas al señor tu Dios, tu Dios, your God, que me restaure la mano. Así que el hombre de Dios oró al Señor y la mano quedó restaurada y el rey pudo moverla otra vez. Then the king said to the man of God, "Come to the palace with me and have something to eat and I will give you a gift." Después el rey le dijo al hombre de Dios, "Ven al palacio conmigo, come algo y te daré y te daré un regalo." What are those things? That God has delivered us. ¿Cuáles son esas cosas de las cuales ya Dios nos ha liberado? What are those things that the Son of God has set us free? ¿Cuáles son esas cosas que el Hijo de Dios ya nos ha hecho libre? But the enemy, once he sees our freedom, pero el enemigo una vez ya ve nuestra libertad, just like this evil king, justo como este rey malo, comes and offers us. Let's sit together. Let's reason together. El enemigo, cuando ve nuestra libertad, dice entonces, ven, vamos a sentarnos y vamos a razonar juntos. Let's reason together. Let's have something to eat. Vamos a razonar juntos. Tengamos algo para comer. So we can settle our differences. Para que podamos calmar nuestras diferencias. Now you are in the light, in the light of the kingdom of God. Ahora usted está en la luz, en la luz del reino de Cristo. If you are not, you are in Darkness, si no está, está en tinieblas. And you need to come to the light of Jesus. Usted tiene que venir a la luz de Jesús. But if you are already in the light of Jesus, pero si ya estás en la luz de Jesús, the enemy by all means will try to sit down with you and reason with you. Estás en la luz de Cristo, el enemigo de todas formas va a querer buscar la forma de sentarse contigo y razonar contigo. How many times you are doing something and out of a sudden that thought comes to manipulate you. Cuántas veces usted está haciendo algo y de repente llega ese pensamiento que le quiere manipular. The first people or the first person you gotta be careful, la primera persona con la cual usted tiene que tener cuidado is yourself, es usted mismo. Because the enemy cannot take us from God's hand, porque el enemigo no nos puede sacar de las manos de Dios. So the enemy won't go to God. Así que el enemigo no va a ir a Dios. The enemy will come to us to convince us. El enemigo va a venir donde nosotros a tratar de convencernos. He went to Eve and he said to her, The day that you eat from that fruit, you will be just like him. Él fue donde Eva y le dijo a Eva, El día que comas de esa fruta vas a ser justo como Dios. She reasoned with the devil. Ella razonó con el enemigo. And we gotta filter, we gotta discern the thoughts in our heads. Nosotros debemos de filtrar, nosotros debemos de discernir los pensamientos en nuestra cabeza. Because that's the first battle that we need to win. Esa es la primera batalla que nosotros necesitamos ganar. That person that I see in the mirror, esa persona que yo veo en el espejo. What is that person saying to me? ¿Qué me está diciendo esa persona a mí? We have two natures. Nosotros tenemos dos naturalezas, God nature when we are in Christ Jesus, la naturaleza de Dios cuando estamos en Cristo Jesús, and our human nature, y nuestra naturaleza humana. Most of the time, our human nature is saying the devil is right. Muchas veces nuestra naturaleza humana está diciendo el diablo tiene tiene la razón. It's reasonable, es razonable. It's nothing crazy, no es nada loco. But our nature in Christ, pero nuestra naturaleza en Cristo, is saying, don't pay attention, no le pongas atención. Remember what God says about you. Acuérdate de lo que Dios dice acerca de ti. Remember what is pleasing to the Lord. Acuérdate lo que es agradable al Señor. That's why we could hear here and there. Por eso que podemos escuchar aquí allí. Oh, how hypocrite is that person. Qué hipócrita es esa persona. How could that person say that he could live or she could live that way? ¿Cómo esa persona puede decir que él puede vivir o, o ella puede vivir de tal manera? How can that person say that he could be holy for the Lord, that he could be sanctified, that he could be set apart for the Lord? ¿Cómo puede ser esa persona santificada, guardada y vivir para Dios? Oh, that person have the same temptation just as you. ¿O esa persona tiene todas las tentaciones igual que tú? but that person is designed to follow the guidance of the spirit of god pero esa persona ha decidido seguir la guianza del espíritu de dios are those conversations going to stop ever van a parar esas conversaciones alguna vez no they will never stop no nunca van a parar but how we react to those suggestions will make the difference pero como nosotros reaccionamos a esas sugerencias va a ser la diferencia The enemy is the ultimate manipulator. El enemigo es el último manipulador. First we'll start with you, your inner being. Primero va a comenzar contigo, tu interior. And if he's not able to use yourself, y si él no es capaz de usarte a ti mismo, then he will put others around you to do contrary of God's will. Entonces va a poner gente a tu alrededor. Para que tú hagas lo contrario a la voluntad de Dios. Manipulators. Manipulative people. Manipuladores. Gente manipuladora. Laban. Trying to manipulate Rebeca's blessing. Laban tratando de manipular la bendición de Rebeca. He goes to the man, to the servant of Abraham. Él va al siervo de Abraham. Trying to manipulate. Tratando de manipular. Let me see what I can get out of this situation. Déjame ver qué yo puedo sacar de esta situación. When we are in our weakest point, cuando nosotros estamos en nuestro punto más débil, there is that we need to be more careful. Ahí es donde más tenemos que tener cuidado. If you ever saw Nat Geo or Discovery Channel, si usted or Animal Planet, si alguna vez usted vio a Nat Geo Animal Planet o Discovery Channel, you'll see when the group of animals are riding together, que usted puede ver que el grupo de animales van corriendo juntos and the lions Or de gallinas? los leones y las y las hienas, las sí las llenas. They are trying to put away one of the flock. Están tratando de separar a uno de la manada. I don't want to go to that church because they are all hypocrites. No quiero ir más para esa iglesia porque son todos hipócritas. The enemy is putting you away from the rest. El enemigo te está poniendo a la distancia de los otros. I won't seek the Lord anymore because what I was expecting didn't accomplish. I didn't accomplish it. No voy a seguir buscando al Señor porque lo que yo esperaba no lo logré. That's the enemy reasoning with you and he's about to eat you. Ese es el enemigo razonando contigo y está a punto de acabar contigo. The enemy is the destroyer. El enemigo es el destructor. The reason why all these. Logical thinking that, that sounds true, la razón por la cual todo este pensamiento lógico que suena que es verdad is coming to our heads so we can go away from the Lord que viene a nuestra cabeza para que nosotros nos salgamos de hacer la voluntad del Señor is the enemy behind those thoughts manipulating you to lure you away to live in God's presence es el enemigo Manipulándote y alejándote de la presencia de Dios para que no puedas estar en su presencia. We need to fix our thoughts on Jesus. Fix our eyes on Jesus. Nosotros necesitamos fijar nuestros pensamientos. Nosotros necesitamos fijar nuestros ojos en Jesús. What does the Bible says about me? ¿Qué dice la Biblia acerca de mí? It says that I'm a sinner. Dice que soy un pecador. But in Christ Jesus I'm justified. Pero que en Cristo Jesús estoy justificado. The righteousness of God. La justicia de Dios. Washed by the blood of Jesus. Lavado por la sangre de Jesús. That I'm not perfect. He is perfect. Que yo no soy perfecto. Que Él es perfecto. The scripture doesn't hide the mistakes of the people of God. La escritura no esconde los defectos de la gente de Dios. Imagine the father of faith. Imagínese el padre de la fe. He was with another woman that was. was not his. Estuvo con otra mujer que no era la de él. To do God's will para hacer la voluntad de Dios. Because of his wife por su esposa. Why he did that because of his wife. ¿Por qué lo hizo por su esposa? And how everything ended up y cómo terminó todo. We are still paying the consequences. Todavía estamos pagando las consecuencias. If it's the Arab, the Israelites si son los árabes si son los israelitas. All of them son of Abraham. Todos ellos hijos de Abraham. One little mistake. Un pequeño error. What are the reasonings that the enemy is trying you to believe? ¿Cuáles son los razonamientos que el enemigo te está haciendo creer? This man of God over here that we were reading. Este hombre de Dios aquí que estamos leyendo. He had a mission from the Lord. Él tenía una misión de parte del Señor. He had a clear goal. El tenía un, un objetivo claro. And he accomplished it. You feel it? El tenía un objetivo claro. But what happened next? Pero qué pasa luego? He was so powerful. El era tan poderoso. That the king pointed his finger at him and his hand froze. Wither, tan poderoso que cuando el rey apunta con su mano, su mano se seca, se frisa. Imagine that kind of power. What would you do with some kind of power like that? Imagínese un poder así. ¿Qué haría usted con un poder así? ¿Ah? ¿Do you have the capacity? ¿Te tiene la capacidad? To go through the day with all those people that surround you, con toda esa gente que lo rodea. And you can hold yourself in mercy, not to wither their hands. Usted puede controlarse en misericordia para que no se le sequen las manos. Think about it, piénselo. What would you do with that kind of power? ¿Qué haría usted con esa clase de poder? Uh, that's why. <laughs> Por eso es que no lo tiene. Think of it, piense. A man full of the power of God, un hombre lleno del poder de Dios. With a, with a clear order, una orden clara. Go and denounce. Ve y denuncia. Go and tell them what is wrong. Ve y diles lo que está mal. Go and tell them with your testimony what God, done has, what God has done in your life. Ve con tu testimonio y diles lo que Dios ha hecho en tu vida. It is your testimony that is judging them. Es tu testimonio que lo está juzgando a ellos. You are just living to please the Lord. Usted solamente está viviendo para complacer al Señor. You are seeking God's face to do God's will. Usted está buscando el rostro de Dios para hacer la voluntad de Dios. And the more you seek him, the more shine, the more brighter the brighter it gets. Mientras más lo busca, más brillante se se hace. Verse 8, verso 8. But the man of God said to the king Even if you gave me half of everything you own, I will not go with you, I will not eat or drink anything in this place. For the Lord gave me this command: You must not eat or drink anything while you are there, and do not return to Judah by the same way you came. Pero el hombre de Dios le dijo al rey: Aunque me dieras la mitad de todo lo que posees, no iría contigo. No comería ni bebería nada en este lugar, porque el Señor me ordenó: no comas ni bebas nada mientras estés allí y no regreses a Judá por el mismo camino. So he left Bethel and went home another way. Así que salió de Betel y volvió a su casa por otro camino. So far, everything is good here. Hasta ahora, todo está bien aquí. Así it happened, there was an old prophet living in Bethel. And his son came home and told him what the man of God had done in Bethel that day. They also told their father what the man had said to the king. Sucedió que había un profeta anciano que vivía en Bethel, y sus hijos fueron a contarle lo que el hombre de Dios había hecho en Bethel ese día. También le contaron a su padre lo que el hombre le había dicho al rey. The old prophet asked, asked them, Which way did he go? So they show their father Elisha the man of God had taken. El profeta anciano les preguntó por dónde se fue, así que ellos le mostraron a su padre el camino que el hombre de Dios había tomado. And here we see something that we need discernment and always be watchful. Y aquí vemos algo de lo cual necesitamos siempre discernimiento y estar siempre atentos another man of God otro hombre de Dios another prophet otro profeta someone who knows as well the power of God alguien que también conoce el poder de Dios as soon as the old man the old prophet desde que el, el profeta viejo o anciano knew about the signs That this young prophet did, supo las señales que este profeta joven hizo. He wanted to go to meet this man. El quiso ir a conocer a este hombre. We saddled the donkey, the old man said. So they saddled the donkey for him, and he mounted. Then he rode after the man of God and found him sitting under a great tree. The old prophet asked him, "Are you the man of God who came from Judah?" "Yes, I am," he replied. Then he said to the man of God, Come home with me and eat some food. No, I cannot, he replied. I am not allowed to eat or drink anything here in this place. For the Lord gave me this command you must not eat or drink anything while you are there, and do not return to Judah by the same way you came. Rapido, ensillaron el burro, les el burro, les dijo el anciano. Enseguida lo ensillaron el burro y se montó. Entonces salió cabalgando en busca del hombre de Dios y lo encontró sentado debajo de un árbol grande. El profeta anciano le preguntó: ¿Eres tú el hombre de Dios que vino de Judá? Sí soy yo, le contestó. Entonces le dijo al hombre de Dios: acompáñame a mi casa y come algo. No, no puedo, respondió. No se me permite comer ni beber nada en este lugar, porque el Señor me dio este mandato: este mandato no comas ni bebas nada. Mientras esté allí y no regreses a Judá por el mismo camino. A few things that we can highlight from this conversation. Algunas cosas que podemos resaltar de esta conversación. The guy is doing the will of God. El joven está haciendo la voluntad de Dios. This old prophet comes to him showing himself like I understand what you're going through. Este es profeta de Dios viene y se le muestra como yo entiendo por lo que estás pasando. I'm a prophet as well. Soy un profeta también. Oh, I'm with you. I'm a brother or sister in Christ. Soy un hermano o hermana en Cristo. But just the command of the Lord is what this man asked to him. Pero justo es el comando del Señor o la orden del Señor lo que este hombre le pide a él. Please, let's do this. Por favor, hagamos esto. We are both prophets. Somos los dos profetas, and he was the show. That he chose this answer. Pero él eligió esta respuesta. And you will say he is saying the truth. Y usted puede decir sí, él está diciendo la verdad. But there are people that you don't need to tell them what God has told you. Pero hay gente que usted no necesita decirle lo que Dios te ha dicho. Because God told you what He told you and no one else will understand why the lord gave you that command dios te dice lo que te dice y tú no tienes que decirle a los demás lo que dios te ha dicho porque solamente tú vas a entender lo que dios te ha dicho que hagas i've seen myself in that position yo me he visto en esa posición the lord said to me do it this and do it this way el Señor me ha dicho en algunas ocasiones: hazlo así y hazlo de esta manera. And then, just as the Lord said to me: y justo como el Señor me dijo, it happened, ocurre. And because the Lord already gave me the instruction, y porque el Señor ya me dio la instrucción, I don't need to share what the Lord has said to me. Yo no necesito compartir lo que el Señor me ha dicho a mí. Because if I open my mouth, es trying to explain, porque si abro mi boca tratando de explicar what I receive specifically for my need, that person will not be able to understand the conversation that I have with the Lord. Si yo abro mi boca y trato de explicarle a otra persona esa instrucción que he recibido de parte del Señor acerca de una necesidad particular, esa otra persona no va a poder entender lo que yo le estoy diciendo. A vision. Is God showing you a portion of what he's going to do in the future. Una visión es Dios mostrándote una porción de lo que Dios va a hacer en el futuro. Trying to explain your vision to someone else. Trate de explicarle su visión a otra persona. You could go with many words. Usted puede ir con muchas palabras. You could go into details. Usted puede ir en detalles. But at the end, the vision is for the person who saw the vision. Pero al final, la visión es para el que la ve. You have a vision, you have a project. Usted tiene una visión, usted tiene un proyecto. Let's say, uh, let's build uh, a building. Construyamos un edificio. In order for you to comprehend a little bit, para que usted pueda comprender un poco, I have to take you to the place where I'm planning to build the building. Yo tengo que llevarlo usted al lugar donde yo estoy planificando construir el edificio. Probably I will have to draw some lines at the soil. Tendré que tal vez dibujar algunas líneas en el piso. Walk you through ponerte a caminar and standing in that point saying to you here is where this area will be y parado allí poder decirte aquí es que donde va a estar aquella área this or that esto o aquello so you can have a comprehension para que puedas tener una comprensión um Noah he received a vision no Noé recibió una visión He had to build the ark just as the vision. Él tenía que construir el ark justo como la vision. Moses had a vision. Moisés tuvo una visión about the tabernacle sobre el tabernáculo. And he had to build it just like that. Y tuvo que construirlo justo así. But there are people that you receive a vision and you cannot share that vision with them. Hay gente que usted recibe una visión y usted no puede compartir esa visión. Even though they are in Christ, a pesar de que están en Cristo, Even though they are spiritual, a pesar de que sean espirituales, even though they are intercessors of prayer, a pesar de que sean intercesores de oración, there are certain things that are for you and between you and the Lord. Hay cosas que son entre tú y el Señor. I remember, yo recuerdo, a friend of one of my sister-in-law, que una amiga de una de nuestras eh, de cuñadas, she's so excited. She's looking for a boyfriend. Ella está muy entusiasmada. Está buscando por un novio. She's praying. She's believing. Ella está creyendo. Está orando. And out of a sudden, a group of young people, us when we were young, un grupo de jóvenes cuando éramos jóvenes, we are going around I don't know where. Íbamos no sé para dónde. And she feels so, you know, with the group. Ella se siente tan en el grupo that she starts sharing that vision with this man of God. Que ella comienza a compartir esta visión que ella tiene con este hombre de Dios. You know what happened? ¿Usted sabe qué pasó? We all laughing in her face. Todos nos reímos en su cara. It godly. Sonó de Dios. And we screwed our relationship from that point. Y arruinamos nuestra relación desde ese punto. She got mad. And she was right to be mad. Ella se enojó y tenía razón de estar enojada. Pero yo know what was fue el problema. Pero usted sabe cuál fue el problema. That she shared something that it was only for herself. Que ella compartió algo que era algo solo para ella. You see, usted ve. There are things that are only between you and the Lord. Hay cosas que son solamente entre usted y el Señor. You will receive it, you will believe it. Usted lo va a recibir, usted la va a creer. It may sound crazy, va a sonar alocado. And because it sounds crazy, you should keep it between you and the Lord. Pero porque va a sonar tan alocado, va a tener que mantenerlo entre tú y el Señor. Because sadly, as a group, we discourage that young lady to keep trusting the Lord for that dream that she had. Lamentablemente, nosotros como grupo, desanimamos a esa muchacha a seguir creyendo por la visión que ella tuvo. We need to be careful. Necesitamos tener cuidado. How we share our things. Cómo compartimos nuestras cosas. That's why we have prayer. Por eso tenemos la oración. So we can come boldly to the presence of God. Para nosotros venir con confianza a la presencia de Dios. I'm not saying that you will keep everything for yourself. If you are in danger, if you are in a, in a position that you need help, open up. Si usted está en peligro, si usted está en una posición que necesita ayuda, ábrase. But keep what God is giving you for yourself. Pero mantenga lo que Dios le está dando a usted para usted. And if the Lord said to you, share it, compártelo, then you share it. Entonces compártalo. Is this only for me, God, or it is for me to share? ¿Es solamente para mí o es para yo compartirlo? There are words in the Scripture, the Apostle Paul and the Apostle John, that they have to seal those words. Hay palabras en la Escritura que el Apóstol Pablo y el Apóstol Juan tienen que sellar esa Escritura. What they receive if they would have put it there, it would have made no sense to any of us. Las cosas que ellos vieron, si la hubiesen puesto aquí en la Escritura, no hubiese tenido ningún sentido para nosotros. And there are things. in the spirit of god y hay cosas in the spirit of dios that will make no sense most of the time hay cosas en el espíritu de dios que muchas veces no van a tener sentido that's next week's message ese es el mensaje de la semana que viene when god makes no sense cuando dios no tiene sentido that's next week ese es el de la semana que viene um, i don't know what song you would play with that girl <laughs> 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 okay. <laughs> so this man open up with the other one. Este hombre se abre con el otro. Oh, he is a man of God. Oh, él es un hombre de Dios. Verse sixteen, verso 16 no, I cannot, he replied. I'm not allowed to eat or drink anything here in this place. For the Lord gave me this command. You must not eat or drink anything while you are there. And do not return to Judah by the same way you came. No, no puedo, respondió. No se me permite comer ni beber nada en este lugar. Porque el Señor me dio este mandato. No comas ni bebas nada mientras estés allí y no regreses a Judá. Por el mismo camino. And this is the center of the conversation. Este es el centro de la conversación. 18 to 20, 18 al 20. But the old prophet answered. Sin embargo, el profeta anciano le dijo: That but, ese pero, the same but that the enemy used with if. I am a prophet too, just as you are. An angel gave me this command from the Lord bring him home with you so he can have something to eat and drink. But the old man was lying to him. So they went back together, and the man of God ate and drank at the prophet's home. Then While they were sitting at the table, a command from the Lord came to the old prophet. Sin embargo, el profeta anciano le dijo: Yo también soy profeta como tú, y un ángel me dio este mandato de parte del Señor. Llévalo a tu casa para que coma y beba algo. Pero el anciano le estaba mintiendo. Así que regresaron juntos, y el hombre de Dios comió y bebió en la casa del profeta. Mientras estaban sentados a la mesa vino un mandato del Señor al profeta anciano. An angel, he said, un ángel, dijo él. An angel, he said. un ángel. Oh, I had a vision. Oh, yo tuve una visión. And I saw you this and that. Y te vi así asado. If you are a person of prayer, si usted es una persona de oración, you gotta be sure, usted tiene que estar seguro, that the Lord will say those things first to you. Que el Señor te va a decir esas cosas primero a ti. That's why it is important to have our communion with the Lord. Por eso es importante tener nuestra comunión con el Señor. If you have a daily communion with the Lord, the Lord will let you know what's going to happen. Si usted tiene una comunión a diario con el Señor, el Señor le va a dejar saber usted. Lo que va a ocurrir. So, if the Lord said to you, "This will happen," si el Señor te dice esto va a ocurrir, and then someone else comes and says, "It will happen this way, this other way." Entonces viene otra persona y te dice va a ocurrir de esta otra manera. Now you are aware because you have a prayer time before. Ahora usted está percibido porque ya usted tuvo un tiempo de oración. You know that that person is trying to deceive you. Usted sabe ya que esa persona está tratando de engañarlo. That person may be trying to manipulate you. Esa persona podrá estar tratando de manipularle. And the ultimate manipulator is Satan. Y el último manipulador es Satanás. The father of lies. El padre de las mentiras. The prophet said to this man, "El profeta le dijo a este hombre, I am a prophet as well." Yo soy también profeta. An angel appeared to me. El ángel se me apareció. But the man was lying. Pero el hombre estaba mintiendo. I remember being a new believer. Yo me acuerdo siendo un nuevo creyente. And walking uh, in the place that I used to live. Estoy around the place that I used to live. Estoy caminando alrededor del lugar donde vivía. Uh, because I, pl I was planning to visit Roden. Estaba plan eh, planificando visitar a Roder. So I crossed by another church that was not the one that I used to attend. Cruzo por el frente de otra iglesia que no era la que yo solía ir. And then there's this guy. Y ahí se me aparece este hombre. And he's saying, God bless you. Dios te bendiga. Man of God, let me tell you this. Hombre de Dios, déjeme decirle esto. I'm new in my faith journey. Soy nuevo en mi camino de fe. I have no idea how things are handled. No tengo idea de cómo las cosas se manejan. So this guy start giving me his testimony. Because he wants my money. Así que este hombre comienza a darme su testimonio porque él quería mi dinero. Testimony, money. Testimonio, dinero. So he starts saying that even he, he dares to declare that uh, the judgment of God will follow him if he's not saying the truth. That's how serious he was talking. Él dice, que me caiga el juicio de Dios si no te estoy diciendo la verdad. Así de serio es lo que te estoy diciendo. So at the end, I'm like, well, let me give you something. <laughs> Así que al final, yo, bueno, déjame darte algo. But as I'm talking with the person, someone from that church, alguien, de esa iglesia, mientras estoy hablando con el hombre, do these signs to me like, don't give him money, don't give him money. No le des dinero. Alguien iba pasando. The only thing that the guy wanted was money. And he was lying. Showing himself as a believer. Lo único que el tipo quería era dinero. Mostrándose a sí mismo como creyente. I was new. Every, uh, very excited, thinking that everyone was just like me. Yo era nuevo, bien entusiasmado, pensando que todo el mundo era igual que yo i believe the guy, yo le creí al tipo. but the guy was obviously lying, pero el tipo estaba obviamente mintiendo. so here, this man is saying, an angel appeared to me. aquí este hombre está diciendo un ángel se me apareció. verse 18. en el verso 18. my mind went right away to galatians, or galatians 1 -8. Y mi mente de una vez se fue a galatas. One eight. To eleven. Alons. Let God's let let God's oh, curse fall on anyone, including us, or even an angel from heaven who preaches a different kind of good news than the one we preach to you. Si alguien ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo. Les predica otra buena noticia, diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. How many are out there saying that they are preaching the good news? ¿Cuántos están por ahí diciendo que ellos predican la buena noticia? That they are right in the Lord, que ellos están bien en el Señor. I said again, when we have said before what we have said before if anyone preaches any other good news than the one you welcome let that person be cursed repito lo que ya hemos dicho si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido que esa persona sea maldita obviously i'm not trying to win the approval of people but of god if pleasing people were my goal i would not be christ's servant Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. So, if you don't like what I'm saying, I'm sorry for you. Así que si no le gusta lo que estoy diciendo, lo siento por usted. Just like that. And you gotta walk in life in Christ. Y usted tiene que caminar en la vida en Cristo. Telling the gospel as it is. Diciendo el Evangelio como es, and you will receive revelation from God, but that revelation will never contradict God's revealed word. Te este va a recibir revelación de parte de Dios, pero esa revelación nunca va a contradecir la palabra ya revelada de parte de Dios. And if that person don't receive the good news, it's up to them, not up to you. Y si esa persona no recibe la buena nueva, ya depende de ellos, no de usted. I remember I'm looking for a new Bible. Aramón, en Santo Domingo. Yo recuerdo buscando una Biblia nueva en un mole en Santo Domingo. And right there, a couple approached to us. Y ahí justo, una pareja se nos acerca. God bless you, God bless you. Shake hands. Le eh, damos la mano. Uh, what do you believe? ¿En qué usted cree? They ask me. me preguntan. In God. That God gave his son for the forgiveness of our sins. En Dios, que Dios dio a su hijo para el perdón de nuestros pecados and the Holy Spirit abides in my heart by faith y que el Espíritu Santo habite en mi corazón por la fe do you know that there's another God sabía que hay otro Dios wait a minute right there they were really nice people but as soon as he said that he lost me persona muy amable pero desde que dijeron eso me perdieron do you know God the God the Mother Conoce a Dios Madre. ¿Quién? ¿Quién? Who? God the Mother. You mean Mary? ¿Tú te refieres a María? No, not that one. No, esa tampoco. That, <laughs> Even worse now. Aún peor más. What are you talking about? ¿De qué hablas? There's God the Father, God the Son, God the Holy Spirit and God the Mother. What are you talking about? que hay Dios el Padre Dios el Hijo del Espíritu Santo Dios la Madre de qué hablas Oh because in the beginning God says let's make let's make man in our own image porque Dios dijo en el principio que hagamos al hombre en nuestra propia imagen and the man will um, leave behind their parents to go with the woman and will be one flesh que que el hijo se dejará su padre a su madre se unirá a su mujer y será una sola carne so If, if the son is going to unite with the woman, then there's God the Mother. Así que si el hijo ya se junta con la madre, entonces hay un Dios madre. ¿Who's these people? I'm, I'm like, ¿y esta gente? Sir, let me tell you that you are confused. I said, Señor, déjeme decirle que usted está confundido. No, I'm not confused. And then he goes to the Bible. Y luego él va a la Biblia the same one that I picked, la, la misma que ya yo había seleccionado. And he says, I, I forgot the, the, the text, where is it? Y él dice, y se me olvida el texto donde dice, that um, our motherland in heaven is Zion, que nuestra madre tierra en el cielo es sion So Zion is our mother, de que Sion es nuestra madre. You are taking things out of context. Usted está tomando las cosas fuera de lugar. And you're assuming or assigning a deity equal to God to something that has nothing to do. Usted le está asignando una divinidad que no tiene nada que ver con Dios. Therefore, I'm sorry to say to you that you are cursed. Lamentablemente, te tengo que decir que eres maldito, anathema, anatema. I don't even blink for that. Ni siquiera pestañe para eso. Sometimes we try to be nice with people so they cannot be offended. A veces queremos ser nice con la gente para que no se nos ofendan. You gotta be bold with the gospel. Usted tiene que ser abierto con el evangelio. If someone preaches to you something that is not as we are teaching here, si alguien te está predicando algo diferente a lo que estamos enseñando aquí, that's not from God. Eso no es de Dios. That's not from God. If they say that there is only one God the Father, si ellos te dicen que solamente hay un Dios el Padre And Jesus was only a good teacher. Y de que Jesús solamente fue un buen maestro. That's false. Eso es falso. If they say that the Holy Spirit is an energy, that's false. Si te dicen que el Espíritu Santo es una energía, eso es falso. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit are one. There is only one God, but that one God is God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. If they say that it's only Jesus, that's false. Si te dicen que solamente es Jesús, eso es falso. Jesus is the name given to men. Jesús es el nombre dado a los hombres. God is the creator, Elohim, Adonai. Dios es el creador, Elohim, Adonai. Lords. The name Adonai means Lord in plural. El nombre de Adonai significa Señor en plural, Lords, señores. But God is one, pero Dios es uno. So if they say everything that's around you is God, that's pantheism. Si te dicen que todo lo que te rodea es Dios, eso es panteísmo. Believing that all created things are God. Creer que todas las cosas creadas son Dios. And that's false as well. Y eso es falso también. None of that is truth. Nada de eso es verdad. If they said to you that instead of going directly to God, you got go through a man to reach God, that's false. Si te dicen que tienen que ir a través de un hombre en vez de ir directo a Dios, eso es falso. That's not sound doctrine. Eso no es doctrina sana. If they said to you that you have that you have to light candles, si te dicen que tiene que prender velas, In order for your prayers to reach the throne of grace, that's false. Si te dicen que tiene que aprender vela para que tus oraciones lleguen al trono de la gracia, eso es falso. If they say that you have to bow down before an image, si te dicen que te tienes que inclinar debajo de una imagen, that's false. Eso es falso. Oh, an angel of the Lord appeared to me. Come, let's eat together. Oh, un ángel del Señor se me apareció. Vamos comamos juntos. If you have to do an enchanted prayer, New Age, si usted tiene que hacer una oración en canto, Nueva Era, that's false. And we love people. Y amamos a la gente. And because we love them, we share the good news with them. Porque lo amamos, nosotros compartimos la buena nueva con ellos. We must know our guns. Debemos conocer nuestra arma, because if we don't know how to use it, porque si no sabemos cómo usarla, we may end up in the wrong end of the gun. Si no sabemos cómo utilizarla, vamos a terminar en el lado equivocado del arma, pointing to ourselves, apuntándonos a nosotros mismos. Why I do this? ¿Por qué hago esto? How many live? in the old testament days these days ¿cuántos viven en el antiguo testamento en estos días how many will try to make you follow the Ten commandments ¿Cuántos van a tratar de hacerte que siga los diez mandamientos Hourly, por fuera, religiously religiosamente when god has written his law in our hearts through jesus christ's work cuando dios ha escrito su ley en nuestros corazones a través de la obra redentora de cristo Oh, you gotta be in Christ, it's, it's okay, but you need to judaize as well. Usted está en Cristo, pero también tiene que judaizar también. False. Falso. How many think that by singing just like Jewish rhythms, is more sanctified to the Lord? ¿Cuántos piensan que por cantar canciones que suenan como judías, vamos a estar más santificados para el Señor? There are many churches out there like that. Hay muchísimas iglesias así allá afuera. Oh, you gotta dress this way to be accepted by God. Ustedes tiene que vestirse de tal forma para ser aceptado por Dios. False, falso. The circumcision, la circuncisión, to men, false. It's a matter of health, es un asunto de salud. But to be accepted by God, oh, go to the doctor. Para ser aceptado por Dios vaya al doctor. False. I saw an angel of the Lord. That gave me this message. Yo vi un ángel del Señor que me dio este mensaje. False. Everything that adds to the work of Christ, lo que sea que quiera agregarle a la labor de Cristo, false. It is done at the cross. Ya está hecho en la cruz. The forgiveness of our sins has been provided. El perdón de nuestro pecado ya ha sido provisto. Now because we love Him, ahora porque nosotros amamos al Señor, because He loved us first, porque nos amó primero, we act as we like, as we as we act, not because we are doing it to impress God. Nosotros actuamos como actuamos, no para impresionar a Dios, sino que lo hacemos por amor, out of love, por amor. No one is making you do anything. Nadie te está obligando a hacer nada. If you feel that they are making you to do this way or that way, si usted siente que lo están obligando a hacer esto o aquello, that's false as well. Eso es falso también. The enemy is the one that oppresses. El enemigo es el que oprime. Two different scenarios. Dos escenarios diferentes. You are an employee. Usted es un empleado. And you are an, un, an entrepreneur. Entrepreneur. Usted es un empleado o usted es un empresario. As an employee, you go, go through your hours of the day. Como empleado, usted va las horas de su día. All the responsibilities of how the structure works behind is not your responsibility. Toda la estructura de cómo todo funciona detrás no es su responsabilidad. As an entrepreneur, you gotta be careful of everything for your business to work. Como, como empresario, usted tiene que ser capaz de. Ser responsable de todo para que su trabajo funcione. An, an interpreter who has employees, and could be an employer, un emprendedor puede ser alguien que da trabajo y tiene empleados. The thing here is, la cosa aquí es, that God's love won't set you on a certain hours. Que el amor de Dios no te va a poner en unas ciertas horas. You diligently do everything. Out of love. Voluntariamente lo haces todo por amor. Not because you have to accomplish certain hours. No porque tienes que lograr ciertas horas. Making the comparison here, haciendo la comparación aquí. Love is oppressive. El amor es el It's... come on. I rebuke you, Satan. Love is not oppressive. El amor no es opresivo. And because it's not oppressive, it's up to us 100% to follow the Lord. Como no es opresivo, es 100% nuestra responsabilidad seguir al Señor. Oh, I'm going to do this when I feel it. Oh, voy a hacer esto cuando lo sienta. No, if you know that it's good, do it. Si sabe que es bueno, hazlo. And do it out of love. Y hazlo por amor. Walk in His ways out of love. Caminen sus caminos, caminos por amor. Oh, an angel of the Lord appeared to me. Oh, un ángel del Señor se me apareció. But you have received a word from God. Don't eat in that place. Oh, un ángel del Señor se me apareció, pero recibiste una palabra que te dice no comas en ese lugar. We have read in the scripture. Nosotros hemos leído en la escritura, or we will read it. O lo vamos a leer. What are the things that please God? Cuáles son las cosas que complacen al Señor? And we need to make an effort out of love to get to those things. Y nosotros debemos hacer el esfuerzo por amor para llegar a lograr esas cosas. Out of love, por amor. And we will avoid to do others that God has said to us that will lead you to death. Y vamos a evitar hacer a las otras, las cuales Dios nos ha dicho ya, esas te van a llevar a la muerte. John 17.3. Some of you know by memory. Juan 17.3. Y algunos de ustedes se lo saben de memoria. And this is the way to have eternal life, to know you, the only true God, and Jesus Christ, the one you sent to earth y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. How you will know the Lord? ¿Cómo vas a conocer al Señor? Through the scripture. A través de la escritura. How you will know your particular purpose in life? ¿Cómo vas a conocer tu propósito particular en la vida? Through prayer. A través de la oración. What will you receive a vision from God? Cómo vas a recibir una visión de Dios? Through prayer or in a dream. A través de la oración o en un sueño. And the Holy Spirit that lives in your heart will give you the meaning as well. Y el Espíritu Santo que vive en tu corazón también te va a dar el significado también. How will I know if I'm in front of a manipulative thought? Help me here. Manipulative thought. Right? Cómo voy a saber que estoy frente a un pensamiento manipulador? How know Cómo voy a saber que estoy en frente de una persona manipuladora? I have with the Holy Spirit. Porque tengo una comunión con el Espíritu Santo. Because I know the Scriptures. Porque sé las Escrituras. Because I feed my soul with the scriptures. Porque yo alimento mi alma con las Escrituras. So I can know the truth, so I can walk freely. Para yo saber la verdad y caminar en libertad. Matthew 7, from 15. Mateo 7, desde el 15. Be aware of all prophets who come disguised as harmless sheep, but are really vicious wolves. You can identify them by their fruit, that is, by the way they act. Can you pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? A good tree produces good fruit, and a bad tree produces bad fruit. A good tree can't produce bad fruit, and a bad tree can't produce good fruit. So, every tree that does not produce good fruit is chopped down and thrown into the fire. Yes, just as you can identify a tree by its fruit, so you can identify people by their actions. ten cuidado de los profetas de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas pero en realidad son lobos feroces puedes identificarlos por su fruto es decir por la manera en que, en que se comportan acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. And I was mentioned earlier about the woman with the divination spirit. Y y antes, la mujer con el de Acts 16, 16 to 18. 16, 16, 18. One day, as we were going down to the place of prayer, we met a slave girl who had a spirit that enabled her to tell the future. She earned a lot of money for, the master, for her masters by telling fortunes. She followed Paul and the rest of us, shouting, These men are servants of the Most High God, and they have come to tell you how to be saved. This went, on, this went on day after day until Paul got so exasperated that he turned and said to the demon within her, I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. And instantly it left her. Cierto dia. Cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Por medio de la adivinación, ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de, nuestros, de nosotros gritando: Estos hombres son siervos de Dios Altísimo y han venido para decirnos cómo ser salvos. Esto mismo sucedió día tras día, hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y al instante el demonio la dejó If someone says that coming from God discern Si alguien te dice que viene de parte de Dios discierne Oh I have this vision about you Oh tuve esta visión acerca de ti And like this and like that y así ya está. Pray to the Lord and ask discernment. Ora al Señor y pide discernimiento. There are messengers that obviously you will not pay attention. Hay mensajeros que obviamente usted no le va a poner atención. If it's a monk from, from Tibet, you won't pay attention to that. Si es un monje del Tibet, usted no le va a poner atención a eso. Or a monk from Times Square, or uno de los monjes del, del Times Square. <laughs> Trying to build a temple, tratando de construir un templo. You won't pay attention to those things. Usted no le va a poner caso a esas cosas. But where we've got to be more careful is among those just like the story of the young prophet and the old prophet. De los que tenemos que tener más cuidado son con aquellos como la historia del profeta joven y el profeta viejo. He took the advice of the old prophet. Él tomó el consejo del profeta viejo. And when and he disobeyed God's command. Él fue y desobedeció la voz de Dios. 1 John 4, primera de Juan 4. Dear friends, do not believe everyone who claims to speak by the spirit. You must test them to see if the spirit they have comes from God, for there are many false prophets in the world. Queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu, si el espíritu que tienen realmente proviene de Dios porque hay muchos falsos profetas en el mundo eso es en primera de Juan 4 This is how we know if they have the spirit of God if a person claiming to be a prophet acknowledges that Jesus Christ came in a real body that person has the spirit of God Esta es la manera en que sabemos si tienen o no el espíritu de Dios si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en un cuerpo humano esa persona tiene el espíritu de Dios But if someone claims to be a prophet and does not acknowledge the truth about Jesus, that person is not from God. Such a person has the Spirit of the Antichrist, which you heard is coming into the world, and indeed is already here. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona tiene el espíritu del Anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo. y de hecho ya está aquí pero ustedes um, but you belong to God my dear children you have already won a victory over those people because the spirit who lives in you is greater than the spirit who lives in the world pero ustedes mis queridos hijos pertenecen a Dios ya lograron la victoria sobre esas personas porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo almost finishing casi terminando. going back to our main story, volviendo a, la, a nuestra historia principal, first king, 13. primera de reyes, 13. now, the, the final half of the story, ahora la segunda mitad de la historia. the old prophet, verse 21. ahora el profeta viejo, en el verso 21. he cried out to the man of god from judah. this is what the lord says. you have defiled the word of the lord and you have disobeyed the command the lord your god gave you quien le gritó al hombre de dios de judá esto dice el señor has desafiado la palabra del señor y desobedecido el mandato que el señor tu dios te dio you came back to this place and ate and drank where he told you not to eat or drink because of this your body will not be buried in the grave of your ancestors Eh, regresaste a este lugar para comer y beber, donde él te dijo que no comerías ni beberías, por eso tu cuerpo no será enterrado en la tumba de tus antepasados. In this case, the spirit of God came over the old prophet. En este caso, el espíritu de Dios descendió sobre el profeta viejo. But how many times we are reasoning with the enemy? Pero cuántas veces estamos tratando de razonar con el enemigo? And the only thing that the enemy does is to take us. To the place that will cause us. Y cuando nosotros estamos razonando con el enemigo, lo único que va a ocurrir es que el enemigo nos va a traer al lugar donde vamos a ser malditos. We cannot reason with the enemy. No podemos razonar con el enemigo. We cannot reason with other kind of gospels. No podemos razonar con otros tipos de evangelio. We need to stick to the truth that we have learned. Tenemos que quedarnos apegados, aferrados a la verdad que hemos aprendido. We cannot pay attention to those thoughts that depress, that puts us down. No podemos ponerle atención a esos pensamientos que deprimen, que nos tiran al suelo. We gotta counterattack those negative thoughts with the Word of God. Nosotros tenemos que contra contraatacar esos pensamientos negativos con la palabra de Dios. We gotta counterattack. Those arguments, nosotros tenemos que contraatacar esos argumentos with the word of the Lord, con la palabra del Señor. Oh, believe this way now. Ahora crea de esta manera. No, the Bible hasn't changed. No, la Biblia no ha cambiado. And I'm telling you, it won't change. Y le voy a decir, no va a cambiar. His word stays forever. Su palabra permanece para siempre. People think, personas piensan, oh, why? We are using this term now. Oh, por qué utilizamos estos términos ahora? That wasn't written in the original. Eso no fue escrito en el original. If you open the Bible as it is it was written in the original, you won't be able to comprehend. It. Si abres la Biblia como fue escrito en el original, no lo vas a comprender. It's not the same changing the words for our understanding today. No es lo mismo cambiar las palabras para nuestro entendimiento de hoy en día. Of changing the meaning of the text than changing the meaning of the text, que cambiar el, el significado del texto. Oh, in the original they didn't say that. Oye, en el original ellos no dijeron eso. What happened is that through the years, the same word changed because how we speak. Lo que pasó fue que la misma palabra cambió por la manera como nosotros hablamos. For example, my native language, Spanish. Por ejemplo, mi idioma nativo, el español. There was One day, when Christopher Columbus came to America, hubo un día cuando Cristóbal Colón vino a América, that that kind of Spanish was completely different to the Spanish we speak today. Ese español de cuando Colón fue completamente diferente al español que nosotros hablamos ahora. At that time, that was Spanish. En aquel tiempo, eso era español. Today, it is Spanish as well. Hoy es español también. But the, the way it is used, the way it is applied, pero la manera como es usado, aplicado. My last name, mi, uh, mi apellido. There was no H in Spanish. No existía la H en español. It was only F. Solo era la F. So instead of Herrera, or I would say in Spanish to make more sense, voy a decir en español para que tenga más sentido, en vez de Herrera, it used to be Ferrera. Fe with F. Ferrera. But then the language changed. Pero luego el idioma cambió. They introduced the H from the F. Introdujeron la H de la F. But people from Spain had trouble to pronounce the H as we pronounce it in English. Pero los españoles tenían problemas con pronunciar la H como la pronunciamos en inglés. They were not able to do that. Ellos no podían hacer eso. El. Ha, ha. So they started muting the H. Así que comenzaron a emudecer la H. Until today, H is muted, but you've got to write it down. Hasta hoy, la H es muda, pero tienes que escribirla in Spanish, en español. Therefore, we have those troubles translated into English with the words with H. Por eso es que tenemos la, el problema cuando traducimos al inglés con las palabras con H. Johanna. Johanna. Jorge. For example, something so simple. There, algo tan sencillo, ahí. There, ter, no. Thorn, thorn. No, number three, number three. I remember your mom's face when I say we are three brothers. She's like. <laughs> We are three, three. Oh! <laughs> three. Because it's muted in Spanish. Es, es, es muda en español. We, we don't pronounce it. So it's, it's horrible for me to go one way to the other. Para mí es horrible de un, de un lugar al otro. But at that time, that was Spanish. When still there was some ha, ha, ha in there. En ese momento, todavía era español. So, the word of God won't change. La palabra de Dios no va a cambiar. The meaning of the word of God won't change. El significado de la palabra de Dios no va a cambiar. As we evolve the way we speak, en la manera como evolucionamos en la forma de hablar, it will adapt in that sense. Va a cambiar en ese sentido. Let me finish. Déjeme finalizar. At the end. The judgment of the Lord fallen the young prophet. Al final, el juicio de Dios cae sobre el profeta joven. He goes back again. Él se va de nuevo. In the donkey of the old prophet. En el burro del profeta viejo. And just as the old prophet prophesied over him. Y justo como el profeta viejo profetizó sobre él. He die in the claws of a lion. Él muere en las garras de un león. It doesn't say specifically that it was a claw. I'm just picturing it. No dice específicamente que fue en una carra, pero solamente lo estoy ejemplificando. He is killed by a lion. Él es muerto por un león. And the amazing fact here, y el asunto increíble, el hecho increíble aquí es, that when they go and see his, uh, his body, cuando van y ven su cuerpo, the lion is standing next to the donkey, and the lion is not eating neither the corpse or the donkey. Lo increíble es que cuando van, el león está parado junto con el, con el, con el burro, y el león ni se está comiendo al, al, al cuerpo del difunto, ni se está comiendo al burro. Just like Madagascar. Justo como Madagascar. The lion is not eating the body. El león no se está comiendo al cuerpo. So you can see there that it was the will of God through the prophecy. Usted puede ver ahí que es la voluntad de Dios a través de la profecía. When we go away from God's command there are consequences of death. Cuando nos vamos fuera de la voluntad de Dios hay consecuencia de muerte. If we obey his commands we have eternal life. Si obedecemos sus mandamientos nosotros tenemos vida eterna. We are not called to understand it all, all at once. No estamos llamados a entenderlo todo de una sola vez. But just as this lady said to the preacher, who was preaching really deep. Pero justo como esta señora le dice al predicador que predicaba muy profundo. Preacher, I didn't get anything of what you were sharing. But I know one thing. I know that my Jesus lives. Aleluya. <laughs> Esa señora va donde el predicador le dice: Mire, yo no entendí nada de lo que usted predicó, pero yo entendí que mi Cristo vive. Aleluya. <laughs> and you gotta go out from here knowing just that. Y usted tiene que irse de aquí sabiendo justo eso: that my Jesus lives. And I will be with him for eternity as well. Usted tiene que irse de aquí sabiendo que Cristo vive y de que vamos a estar con él por la eternidad. Do not reason with the enemy. No re. A, no razones con el enemigo. Don't reason with those depressing thoughts. No razones con esos pensamientos negativos. If you feel down, put a worship song. Si se siente mal, ponga una alabanza. If you feel like you're drowning inside of you. Si usted siente que se ahoga dentro de usted, shout out to the Lord. Help me. Because I nada stand it anymore. Si usted siente que se ahoga, grite. Señor, ayúdame. Porque no aguanto más estos pensamientos. If anyone comes saying, That you are not pushing in your faith. Si alguien viene y le dice a usted que usted no está empujando en su fe. Don't pay attention to that. No le ponga atención a eso. Fix your thoughts on Jesus. Fije sus pensamientos en Jesús. Author and finisher of our faith. Autor y consumador de nuestra fe. Don't reason with the manipulative. The manipulative. Manipulative, manipulate Joanna, please. <laughs> manipulative, <laughs> I'm trying to get it right. <laughs> manipulative, come on, manipulative. It's, it's, huh? Manipulative, deception is part of that, but it's not the whole thing. Manipulative, don't reason with those manipulative. Thoughts, people, not even yourself. Don't get into that trap. Call upon the name of the Lord.